¿Qué estás haciendo, Emilio? Estoy colocándole un poco de tinta a las plumillas. ¿Para el instrumento de...? Para que continúe el registro de este instrumento que se llama... termohigrógrafo. El termohigrógrafo registra la temperatura del aire y su cantidad de humedad o de vapor. ¿Para eso son las dos plumillas? Para eso son las dos plumillas. La plumilla de arriba en este caso es el registro de la temperatura. Su sensor es esta placa, ¿no?, metálica, que cambia su tamaño por dilatación. Cuando hay calor, ¿no?, se expande. Se enfría, exacto, ¿no?, se reduce. Y entonces ese movimiento de expansión y contracción jala la se plumilla. Transfiere a la plumilla. ¿Y la de abajo? Hacia arriba o hacia abajo. Ajá. Y es el mismo mecanismo para la de abajo, solo que el sensor es... otro, ¿no? El sensor, dijimos, de la temperatura es la placa. Sí. Y el sensor de la humedad son estas fibras sintéticas. Pero ambos sensores tienen ese comportamiento, ¿no?, de dilatarse y contraerse. Ok, sí. Por los cambios de temperatura del aire. Entonces el aire tiene una cantidad de temperatura y una cantidad de humedad o vapor. Okay. Y es lo que se, finalmente es lo que se expresa, ¿no?, en el gráfico. Las unidades son grados Celsius para la temperatura y porcentaje para la humedad. Aquí vemos que subió la temperatura. Usamos el jacket. Ah, ok. Si quieres también retiramos el... la campana. Entonces, aquí vemos esta línea de arco. Tiene la fecha. Y esto es la medianoche, ¿no? Esta línea. Entonces, en la medianoche se inicia la jornada del día 12. Su temperatura es la que se muestra ahí, o la que se observa ahí. Entre 10 y 20 grados Celsius ha estado... Bueno, en ese momento, pues, podríamos decir que estaba cerca de los 12 grados Celsius, ¿no? Coincide con la fecha. Ajá. Hay un todavía enfriamiento. Y luego una ligera elevación, nuevamente después de unos minutos enfría de nuevo. Y luego ya, ¿no?, lo que se nota es el ascenso de temperatura desde el amanecer hasta la hora actual, que es el mediodía. ¿Cuáles son las horas más calientes del día? Es variable, pero en esta latitud, que es una latitud tropical, estos días ha fluctuado entre las 12 y las 4 de la tarde. O sea, el mediodía y las 4 de la tarde. Eso depende de la cantidad de nubes. Que impiden o no el ingreso de... la radiación solar al aire, que calentará el aire.